Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase. Me quedé en el patrón 5 que les iba a enseñar el día de hoy. Creo que hoy es la clase 6. Bueno, vamos a recordar. Habíamos quedado que íbamos a hacerlo, por ejemplo, en la nota sol. Sol está en el tercer traste, sexta cuerda. Esto es sol. ¿Ok? Dedo 1, 2, 3, 4. Facilito. Ok, patrón 1. Déjenme echo para adelante para que se vea bien todo. Ahí les va. Patrón 2, que va a empezar en la segunda de sol. ¿Qué es la segunda de sol? Quiere decir que si la escala de sol empieza en sol, sol será la primera. La segunda será la. Patrón 2. Perdónenme, me fui. Ahí les va. Ok, patrón 3, que fue el que vimos ayer. Empieza en la tercera de sol. La tercera de sol es si. Ok, patrón 4. El patrón 4 va a empezar en la cuarta de sol, que sería do. Y es muy fácil, es igual al patrón 3, como quedamos, nada más eliminamos el dedo 1 y sería así. Ok, vámonos ahora al patrón 5. El patrón 5 tiene un cambio medio extraño, así que pongamos mucha atención. Empezamos en la quinta de sol. La quinta de sol es la nota re. Empezamos en re. Y sería 2, empezamos con el dedo 2. No quiero hacerles una mala seña, o sea que este es el dedo 2. Ahí les va. Sería 2, 4, 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 3. Perdón, 2, 4. Ok, vámonos hasta ahí, porque en la primera cuerda vamos a tener que hacer un cambio extraño. Ahí les va de nuevo. Empezamos en la nota re, que sería la quinta de sol. Allá va. 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 2, 4. Ahora sigue el 1 en la primera, pero el 1 va a ser menos 2 trastes. Sería aquí, miren. ¡Nying! Aquí estamos, ¿vieron? Que sería la nota do. ¿Ok? Y de ahí vamos a saltar un traste a la nota re con el dedo 2. Y luego un traste más con el dedo 4 a la nota mi. ¿Ok? Sería. ¿Listos? Entonces empezamos. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 4. ¿Listo? Póngale mucha atención a estos patrones, porque estos patrones después nos van a permitir que podamos hacer improvisaciones modales, etcétera. A lo mejor eso ya es muy avanzado para algunos, pero ya llegaremos ahí. Vamos poco a poco. Al menos llevamos 5 patrones. Estúdienlos, disfrútenlos, sáquenles onda, cámbienlos de lugar, muévanlos, a ver qué pasa. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Que les vaya muy bien. Suscríbanse al canal si les gusta. Pasen la voz, qué sé yo. Déjenme comentarios si quieren. Puedo revisar si tienen alguna duda y los puedo ayudar con toda la confianza del mundo que siempre les voy a responder. Amor y paz y que les vaya bien. Y manténganse en casa. Acuérdense eso de la distancia. Adiós.